tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Barra Noticias, pues ya estamos como todos los días con ustedes iniciando este noticiero y pues bueno, el día de hoy, antes de irnos a la imagen del día, tengo conmigo aquí a Juan Eduardo Chemis. Ustedes recordarán que el sábado pasado, el sábado 12 de marzo, a las 7 de la noche, en el entronque al poblado de Chencoyí, fue arrollada una jovencita de 16 años, hermana de Juan Eduardo. ¿Cómo se llama tu hermana, perdón? Se llama Evelyn del Carmen Chemis. Bueno, Evelyn del Carmen fue arrollada por el conductor de una camioneta Ford F-150 color gris. Y pues bueno, hoy está con nosotros el hermano de esta jovencita que se encuentra gravemente hospitalizada y que necesita donadores de sangre, así como la familia también necesita pues del apoyo de todos los campechanos, porque se encuentra pues en grave estado ya que tuvo más de 8 fracturas. Juan, coméntanos qué fue lo que sucedió, lo que tú te pudiste enterar el día del accidente. Pues ese día bajó del sur, del camión de pasaje, y como lo había dejado el camión que va hacia Nilchi, porque pues como es un pueblito, pues no hay medio de transporte en que ir más allá de ciertas horas. Entonces ella me pidió que yo saliera por ella. Uh-huh. Cuando yo salí, ella estaba cruzando la calle. Y cuando cruzó la calle no vio la camioneta. Y pues el golpe fue muy en seco, fue muy estremecedor, fue horrible. Es lo más horrible que he visto en mi vida. En el momento de que ella baje el autobús para cruzar, tú, como todos los días, la vas a buscar a la parada. ¿Cuántos años tiene tu hermana, perdón? Tiene 16 años. 16 años tiene Evelyn. Tú vas a buscar a Evelyn y en ese momento ves... Ya había sucedido el accidente y estaba tendida en el piso, ¿no? Sí, voló como 100 metros, fácil. ¿Habían algunas personas en el lugar que sí, observaron lo que pasó? No creo que haya. No, es un lugar solitario en el que no hay nada. Y aparte ya entraba la noche, así que no había nadie. Ajá. Ya después que sucedió el accidente empezó a llegar gente, pero en ese momento solo estaba el conductor de la camioneta. Y ya minutos después, muy pocos después llegué yo. A buscarla. La busqué y fui por ella, y la abracé y pensé que ya no tenía vida. Entonces, estaba inconsciente. Estaba inconsciente. ¿Qué hiciste tú en ese momento? Primero, pues, intentar animarla muy desesperadamente. Entonces, suelto un suspiro después de unos 5 minutos. Y empecé a parar carros así descontroladamente, parar lo que sea, pedir ayuda. Entonces un señor de Nilchi vino, Nilchi se llama mi poblado, uh-huh. Un señor de ahí vino y nos ayudó, hizo el favor de avisar a mi familia, entonces fue que llegó, todos se movilizaron y la llevaron allá. Ya estando en el hospital nos dijeron que tiene 8 fracturas, uh-huh. Tiene 5 en la pelvis, 1 en el brazo, tiene fractura del brazo derecho, la pierna izquierda, tiene fractura del tobillo, la clavícula igual, y... Con todos los golpes creo que tal vez se golpeó el pulmón. A las 6 de la tarde nos dan los resultados de la tomografía que le hicieron, que tampoco contaban con ello en el Manuel Campos, así que tuvo que hacerse particularmente. Tu hermana ya está aquí en Campeche, aquí la tienen. ¿Dónde está ingresada? Está ingresada en el hospital de urgencias, de especialidades. En el hospital de especialidades en urgencias. Ok, me comentas que el conductor de la camioneta Ford F-150 color gris se detuvo para auxiliarla en ese momento, ¿no? Sí. Ahí estuvo el señor. ¿Qué fue lo que comentó en ese momento? Pues en ese momento no dijo nada, yo solo decía que ahí se iba a quedar, que no importaba que yo me fuera a avisar a mi familia, a mi casa, pero ahí estuvo conmigo todo el tiempo, sinceramente. Ok, ¿llegaron los elementos de la policía? Después se llegaron los elementos de la policía. Llegó la ambulancia, afortunadamente no tardó sobre el trayecto de aquí hacia allá, uh-huh. Y enseguida la trasladamos a, pues, en ese momento a Clínica Campeche, porque lo único que queríamos era que sea muy rápido. Según el peritaje, el conductor fue detenido y ahorita ya salió libre, pero nos comentabas que el peritaje obviamente fue a favor del conductor, ¿no? Uh-huh. Que
no la vio y tu hermana cruzó, pues tu hermana sí, fue la que cruzó. Eso fue lo que determinó el peritaje. Eso fue lo que determinó el peritaje. Sin embargo, esta persona, para todo el auditorio que nos está viendo, está este señor, ¿cómo tienes el nombre? No tengo su nombre, pero vive en la comunidad de Cayal. Bueno, es vecina, este... Es vecina de... Exactamente. Michi. Pues bueno, el conductor de la camioneta que vive en Cayal, pues en ningún momento se retiró del lugar, ha estado muy al pendiente e incluso va a colaborar con los gastos médicos de esta jovencita de Evelyn, del Carmen, con el 50%. Sin embargo, pues el día de hoy Juan Eduardo Chemis, pues está aquí con nosotros porque pues tu familia es de escasos recursos, ¿verdad? ¿Tu mamá qué se dedica? Mi mamá es ama de casa, mi papá es campesino y yo pues soy estudiante. Así que la única fuente de ingresos son ellos dos. Así que... Pues, ¿la petición a la ciudadanía cuál es? Porque tu hermana necesita donadores de sangre. Sí, necesitamos donadores de sangre a todo, cualquiera que pudiera ayudarnos. Le dejaré el celular a la señorita para que se comunique conmigo y también cualquier tipo de apoyo, cualquier tipo de apoyo. Yo ahí estoy todo el día, yo no me pienso mover de ahí. Todos los días estoy ahí en urgencias, ahí en especialidades, perdón. Necesitamos cualquier apoyo que quieran, económico, ayuda con medicinas, ayuda con donadores de sangre. También quiero aprovechar para agradecerle a todos sus compañeros, a todos sus amigos que de verdad nos están echando la mano. Ella es estudiante. ¿Dónde estudia? Ella estudia en Tenabo, en el plantel Covach 07. Óyeme, Juan, ¿le van a hacer alguna operación a tu hermana? ¿Qué es lo que sigue ahorita? ¿Cuál es el parte médico hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy es que probablemente tenga golpeado el pulmón porque se le está dificultando respirar. Tiene 8 fracturas. Tienen que esperar a que desinflame su cuerpo para poder intervenir. Por la pérdida de sangre interna, tiene anemia, así que necesita transfusión. Urgentemente los donadores. ¿Qué tipo de sangre es tu hermana? ¿Lo tienes? Es O negativo, O positivo. O positivo. Pero cualquier tipo de sangre sirve porque el banco nos da, pero nosotros tenemos que regresar sangre. Ok, pues bueno, a todas las personas que nos están viendo, y vamos a hacer un back para subirlo también a nuestra fanpage con los números de teléfono de Juan, pues ya lo saben, Evelyn necesita donadores de sangre, ella pues tiene más de 8 fracturas, ya lo escucharon ustedes, al parecer tiene un golpe en el pulmón que le está dificultando respirar, y bueno, ustedes la están viendo en las imágenes, es una pequeña de 16 años de edad que hoy necesita la ayuda de todos los campechanos, con medicamentos, con apoyo económico. Si ustedes también quieren llevarle algún tipo de alimento a su familia que está en el hospital de especialidades en urgencias, pues esta familia se los va a agradecer. Y bueno, el teléfono para comunicarse con Juan Eduardo es 981-18-157-67. 981-18-157-67. Y pues bueno, ya escucharon ustedes, ella se encuentra muy delicada de salud y pues no han podido intervenirla de manera quirúrgica porque ella todavía está inflamada de los golpes. Como ustedes saben, el cuerpo pues al recibir un impacto de esa magnitud hay que esperar que se desinflame para que puedan operarla de lo que es necesario. Tu mamá está ahí con ella, tu papá también, ustedes ahí van a estar, ahí vamos a estar todo el tiempo. Si no soy yo, es otra persona, pero yo voy a intentar que ahí estar todo el tiempo. ¿Ella ha estado inconsciente desde el día del accidente? No. Ya pudimos hablar con ella, afortunadamente. ¿Qué les ha comentado Evelyn? ¿Qué les dice? Siente mucho dolor, muchísimo dolor. A veces es insoportable verla así, porque no me acostumbro. No, nunca me voy a acostumbrar, nunca se acostumbra uno a ver. Pero sí nos dice que le duele muchísimo y que le cuesta trabajo respirar. ¿Les ha pedido algo a ustedes? Pues le alegra mucho que sus amigos vayan, que la comunidad esté pendiente de ella, su escuela, sus amigos, sus maestros, sus familiares. Eso la alienta muchísimo, le da muchos ánimos. De verdad, muchas gracias a todos los que nos han ayudado. ¿Les están ustedes cobrando algo por la operación? ¿Qué gastos son los que están teniendo ahorita para su salud? Gastos hasta que haya la intervención y conforme nos vayan pidiendo medicamentos. Ayer ustedes tienen que comprar los medicamentos. Sí, ¿qué medicamentos les han pedido? Hasta ahorita es una receta que nos dan y pues la pedimos, pero a veces necesitan equipo porque, por ejemplo, ayer no aparecía un catéter, no había catéter y costaba 5,000 pesos. Y si no había, teníamos que comprarlo
nosotros. Afortunadamente iba, pero hubo, pero no sabemos si más adelante va a hacer falta otra cosa o... Bueno, por favor, pídele a los ciudadanos que te apoyen, ahí vas a estar. Sí, cualquier persona que quiera donar sangre, algo económico, algo de comida, ahí estaremos en especialidades del lado de urgencias. Ya le di mi celular a la señorita para que cualquiera que quiera ayudarme, por favor, en serio, ahí estamos. Cualquier ayuda será bienvenida, se lo agradecería muchísimo, muchísimo. Y pues bueno, ahí vamos a estar poniendo el back con los datos de esta familia, de la familia Chemis, de Juan Eduardo, que es hermano de Evelyn, esta pequeña de 16 años, que fue arrollada por un vehículo y pues bueno, fue un desagradable accidente. Y pues bueno, ahí los ciudadanos les pido de la manera más atenta que apoyen, acuérdense que en este momento pues ellos lo necesitan, mañana podemos ser nosotros, ellos están en el Hospital de Especialidades Médicas en la parte de urgencias, con lo que usted quiera apoyar. Principalmente se necesitan donadores de sangre porque necesita transfusiones de sangre Evelyn, apoyo económico, con alimentos, con algún medicamento, si usted quiere ir a apoyar y decirle yo te apoyo comprando tal medicamento, con muchísimo gusto comuníquese con Juan Eduardo Chemis. Y pues bueno, ahí están las imágenes de Evelyn, pues porque esta niña está muy muy mal, muy grave, y pues bueno, vamos a estar muy al pendiente del caso de ustedes, Juan Eduardo, de verdad, pues bueno, gracias por haber venido, qué bueno que asististe a este medio de comunicación, y más que nada para pedir la ayuda a los campechanos, porque esto no se le desea a nadie. Es mínimo lo que puedo hacer por ellos, todo lo que esté en mis manos voy a hacerlo por ellos. Pues bueno, ahí vamos a dejar los datos para que más adelante pues estén comunicando con nosotros. Te vamos a pedir que pues nos mantengas al tanto del estado de salud de Evelyn, pues también para que nosotros estemos informando a la ciudadanía. Y bueno, nos vamos a ir con esta imagen del día, porque el día de hoy balacean a una mujer embarazada en Ciudad del Carmen. Esta noticia estuvo circulando desde el día de ayer en las redes sociales. Y pues bueno, en un momentito más, mi compañero José Ayil también va a estar con nosotros. Fuertes las imágenes que estamos viendo el día de hoy. Al parecer estaban asaltando una tienda. Persiguen una persecución. Los disparos no eran directamente para esta señora, como circulaba en las redes sociales, no era para ella, sin embargo le tocan varios balazos ahí perdidos y desgraciadamente ella se encontraba embarazada. Aún no sabemos qué es lo que está pasando en Ciudad del Carmen, ya lo ven ustedes, la inseguridad sigue a todo lo que da, esta gente... Pues no para los asaltos a la orden del día en una tienda. Y pues bueno, ahí vamos a estar con más información un poquito más adelante. Y pues bueno, vamos con más información de partidos políticos antes de entrar. ¿Todavía? Vamos a ir con la información policiaca. Ok, bueno. Pues bueno, vamos con la información policiaca porque el día de hoy también hubieron robos. Licenciado Ayil, buenas tardes. ¿Qué tal, licenciado? Faride Lara, muy buenas tardes a todos nuestros auditores de La Barra Noticias. Así es, más robos el día de hoy fue reportado desde muy temprano, 7 horas de la mañana. Este robo nuevamente a esta casa de empeños Mazatlán, ubicada en la calle 49C, entre las calles 14 y 16 del Centro Histórico. Recordemos que esta casa de empeño ya son como 5 ocasiones que le roban. Ya son marchantes y el modus operandi, ya sabe, desprenden los protectores. En este caso cortan los barrotes de los protectores, ingresan, sustraen, la gran mayoría es prendas en oro y diversos artículos electrónicos, ¿no? Y bueno, lo raro de esto es que es una avenida 100% transitada, sobre todo en la noche, casi enfrente de la escuela Justo Sierra Méndez, del hospital Manuel Campos, donde se supone que hay vigilantes también las 24 horas, nadie vio nada. Nadie reportó nada. Y bueno, ¿dónde están los elementos de la Policía Estatal Preventiva? Pues ya saben, a lo mejor... ¿Entraron por la parte de atrás? Del frente. En el frente, todavía peor tantito. En la gran mayoría de las veces, bueno, no en la gran mayoría, en todas las veces que han entrado a robar en esta casa de empeño, ha sido por la parte del frente, donde cortan los barrotes, ingresan y sustraen lo que pueden estos amantes del ajeno. El día... En el transcurso de la madrugada de hoy se presume que fue el robo en esta casa de empeño. Aún no hay monto de lo robado, imagínense, en el pleno centro histórico de la ciudad.
No fue el único robo reportado el día de hoy, licenciada. También, alrededor de las 8 de la mañana, reportan un robo a comercio. Este es un molino y tortería San José, ubicada en la calle Chicaná, por Río Bec, de la unidad habitacional Planchac. Aquí, presuntamente, ingresaron dos sujetos, quitaron las láminas del techo, ingresan, sustrajeron aproximadamente más de 300 pesos en efectivo, entre otros, como son ahí mercancía. También al parecer un teléfono celular, pero precisamente tenemos una entrevista con la propietaria de esta tortería y molino, y esto fue lo que dijo la señora Alejandra Vázquez para las cámaras de La Baja. Escuchemos. Pues yo no le vi la cara a la persona, pero sí brincó la barda de mi casa. Yo cuando me levanté vi que estaba viendo hacia el cuarto donde yo duermo con mi bebé y mi hija, y ahí estaba mi mamá igual. Entonces cuando él vio que me levanté, se caminó hacia un lado de la barda, o sea, hacia la terraza. Y yo digo que volvió a saltar porque por el patio no salió, porque hay perros con los vecinos, hubiesen ladrado. Pero sí, nada más le alcancé a ver la gorra, era una gorra gris. Y era una persona, yo digo que como de mi estatura, porque no le vi la cara, pero sí vi la gorra. Y yo digo que volvió a brincar la barda, porque luego de la barda de mi casa estaba pegada una piedra, como que ahí haya subido. Y escaló, porque la barda de mi casa tiene como unos huequitos. Y ahí yo digo que eso le sirvió de escalera y brinco. Sí, le hablé a la patrulla y todo, pero de aquí a que llegue la patrulla, ay Dios. Mientras yo no salí, porque pues yo sí me dio temor salir y ver, porque pues está viendo hacia adentro de mi casa y está viendo que está prendida la luz. Pues la verdad, en mi casa, pues yo digo que es la primera vez que pasa, pero sí ya me habían comentado en la escuela primaria que igual a un viejito aquí en el parquecito, igual lo golpearon para quitarle todo su dinero. Me imagino que es una persona pensionada, pero todo lo estropearon para quitarle el dinero. Pues sí, porque en realidad, pues a veces nosotros tenemos niños. La otra vez igual, ya que me acabo de acordar, un señor en un carro gris, igual me venía siguiendo de la escuela. Y por el miedo yo igual rápido llegué a mi casa, pero para nada se me prendió de que yo le tome las placas. Porque un vecino me dice, hubieras tomado placas, pero yo por el temor de que me vienen siguiendo, pues no se me ocurrió. Pero sí se pide, porque aparte hay mucho, por aquí hay muchas lámparas que no tienen luz y está muy peligroso. Ya en la noche uno no puede salir ni a comprar por el temor de que te pase algo. Bueno, ya escucharon a la señora Alejandra Vázquez, quien denunció este robo, que no es la primera vez. También. En 6 meses ya es la segunda ocasión que le entran a robar. Y pues bueno, aquí, bueno, como pueden ver en sus imágenes, acudió este líder de la masa de tortilla, Pedro. ¿Es Pedro? ¿Pedro Cámara? No, Pedrosa. Es Pedrosa. Ah, José Pedrosa. José Pedrosa. Discúlpame que no lo conozca bien al señor. Pero sí, pues bueno, aquí el detalle es que continúan los robos. Ahí comentaba esta señora que no es lo único que predomina ahí la inseguridad, sino también la falta de alumbrados públicos, la falta de alumbrado público, las pavimentaciones, el servicio de agua. Y pues bueno, todo esto junto es lo que ocasiona que exista mucha inseguridad y obviamente la delincuencia, ¿no? El día de hoy pues le tocó a la señora nuevamente, incluso ella se encontraba, como bien escucharon en la entrevista, acostada con sus hijos y obviamente no salió por el temor de que pudiera hacerle algo estos amantes de lo ajeno. Pues grave la situación y muy, muy delicado, porque los robos que se han estado suscitando en esta semana, pues bueno, y como ya lo vemos el día de hoy, no es la primera vez que roban en estos comercios. Por ejemplo, en esta casa de empeño ya son 5 veces, en esta tortillería ya es la segunda vez. Entonces, quiere decir que los amantes de lo ajeno, estos ladronzuelos, pues están burlando de la autoridad y de los ciudadanos, y no puede ser posible que no los hayan agarrado hasta el momento. No sé qué están esperando que los ciudadanos se los entreguen así peladito y en la boca, como en Ciudad del Carmen, como lo que está sucediendo en Ciudad del Carmen. No sé qué está esperando la autoridad. ¿Qué piensa el secretario de Seguridad Pública, Jorge Argáez, cuando entran a robar 5 veces seguidas a un negocio, 2 veces a otro negocio, y en todas las demás ocasiones? Hay negocios que hasta en 7, 8 ocasiones ya han entrado a robar, y pues bueno, esto no puede ser posible, porque van a acabar con los microempresarios, estando en pleno centro. ¿Cómo va a mejorar la economía? Primer cuadro de la ciudad. ¿Qué más, licenciado? Por otra parte, se armó un tremendo zafarrancho entre locatarios del mercado principal, perros ahí de baranda, y agentes de seguridad. Todo esto fue ocasionado, ¿por qué creen? ¿Qué pasó? Resulta que esta persona que ven en sus pantallas, este locatario y las otras señoras,
son propietarios de una motocicleta, la cual estaba dentro de un cajón, este estacionamiento público para motocicletas, pero ¿qué pasan los agentes de vialidad? Supuestamente estaba mal estacionada, además de que no portaba placas, obviamente se le hace la infracción y se la iban a llevar. No se la iban, se la llevaron. El señor que cuida esta parte de estos cajones de estacionamiento dice ahí en los locatorios que él les cobra 5 pesos por cuidar las motocicletas, lo cual no debe ser porque es un cajón público. Él es, supuestamente, le avisa a los propietarios, llega y se arma tremenda discusión. Escuchemos este zafarrancho, este diálogo entre el propietario y los agentes de vialidad. Cuando la agarre andando, está bien. No está andando. No está andando, está mal estacionada. No está andando. No está andando. No está andando. Me agarraste mal la moto. No está mal estacionada. Por eso, dame la infracción. Dame la infracción y yo te la pago. Cuando esta moto la agarre andando y no tenga la plata, llévatela. No está mal estacionada. No, eso yo lo... Es motivo para darle corralón. No, no, no. Vamos, vamos. Vamos, aquí de la ciudad también. La moto no la agarraron andando, me la están infraccionando porque no. Porque él la sacó del estacionamiento que estaba bien estacionada. Esta es infracción, amerita el traslado para la moto, aunque sea estacionada. No, claro que sí, como no. Ahora, yo voy, tú me atacas a mí, me atacas a mí, me atacas a mí, porque estás cumpliendo tu trabajo. ¿Por qué no hiciste caso? Como ciudadano, no como propietario de la moto, como ciudadano, te dije, ahí hay 4 igual afuera, ¿por qué no le pones infracción? ¿Dónde están? No, se fueron. No, no, ¿por qué no mandaste así como estás aquí tapando esta? ¿Por qué no tapaste esas para que no se vayan? A las otras motos que estaban afuera. Claro que no habían ¿Qué sí? ¿En qué plan sirve, amigo? Ni te ha tocado ni nada. Yo soy un ciudadano. Ah, las otras 4 motos que estaban allá afuera, ¿dónde están? Zafarrancho que se armó ahí en el mercado. ¿Cómo lo ves, licenciado? Pues yo creo que los elementos, efectivamente, como dice usted, estaban haciendo su trabajo, porque al final de cuentas, pues la moto, aunque no estaba circulando, pues no contaba con placa. Oye, y qué padre, ¿no? Por ejemplo, yo puedo andar sin placas, y si atropello a una persona,
o me roban mi moto. O te atropellan a ti. Exacto, es lo que comentaba. O te la roban. Algunos ciudadanos estaban inconformes y decían, no, el señor está violando una ley de vialidad y se tiene que llevar su motocicleta. El señor aquí pedía que le entregara su boleto de infracción y que esperaran los policías a que fuera a pagar su infracción para que no se llevaran la motocicleta. Y sabemos todos, lo hemos visto en los operativos que le hemos presentado, vehículo que no porte sus documentos en regla y sobre todo falta de los mismos, es la retención del vehículo. Y es lo que estaban haciendo, obviamente entrado en conflicto con el resto de los locatarios, ahí luego acusaron que el señor que cuida las motos, un Senecto, les cobra 5 pesos, que es un servicio público, pero al final de cuentas, dicen que para que haya la corrupción deben haber dos partes. Así es. Si usted sabe que es un estacionamiento... El que corrompe y el que acepta. Si sabe que es un estacionamiento público, ¿para qué le paga usted a esa persona? ¿No es así? No, aunque está bien, porque en la mayoría de las cosas no es obligatorio. Los cajones están ahí para que tú puedas estacionar tu motocicleta, pero pues obviamente esto es un servicio que prácticamente ellos cobran y no es obligatorio. El que quiera se lo da, el que quiera no se lo da. Es pues precisamente para alquilar la moto, precisamente el viejito avisó a los dueños que los de vialidad estaban ahí y pues él cumplió con su trabajo. ¿Y si se la roban? ¿Entonces le van a dar responsabilidad a este señor? Es que está cobrando el señor también por un servicio, por eso el que debe de poner orden ahí por una parte, es el subdirector de mercados. Que porque el señor les cobra, y por otra parte, si se lo roban, ¿a quién le reclaman? Por eso le estoy diciendo, entonces, ¿quién tiene que poner orden? Bueno, precisamente tenemos entrevista con la propietaria de esta motocicleta, la señora Ruti López, quien pide al nuevo administrador, eso dice ella, del mercado, Carlos Pérez, intervenga en este asunto, porque ¿cómo es posible que le cobren el servicio público del estacionamiento de motocicletas? Escuchamos. Sí, mande. Porque el señor, nosotros pagamos la moto en el estacionamiento, que supuestamente es un área municipal, que tenemos derecho todos los ciudadanos. Este señor ya se agarró ahí, diario cobra 5 pesos a todos los motociclistas. Yo no sé quién le dio a este señor la concesión de cobrar allá. Como ya tiene 4 días que yo no le pago, agarró el señor y sacó mi moto del área del estacionamiento. Por eso la policía vino a llevarse mi moto, porque estaba fuera del área del estacionamiento. ¿Ah? Entonces, pero ellos ya tienen corrupción con el policía que diario pasa allá, porque yo se lo hice saber a un policía cuando estaba ahí. Se lo dije, oye, señor policía, ¿por qué este señor me está cobrando si supuestamente es un área municipal? Me dijo, no lo sé. Dije, ¿quién lo sabe entonces? Si usted que es policía no lo sabe. La señora Ruti López. José Blanco, es igual mi propiedad, es mi moto. Y yo creo, le hago la llamada a la autoridad, al subdirector del mercado, al señor Carlos Pérez, que es el nuevo administrador, que baje a solucionar eso. Porque antes, igual allá atrás, era un espacio libre para estacionar motos. Ya se le concesionó a una persona que ahora cobra 5 pesos allá atrás. Ok, todos tenemos derecho, pero contras. Y los que no tienen para pagar, ok, que tengamos, perdón, espacios que pone el municipio y ahora todo se va a cobrar. Y porque no le pagas, agarra y que saque tu moto. Saca tu moto al señor y me acaba de ocasionar un problema como este. Pero sin embargo vemos que el vehículo no trae placas. No tiene placas, se la robaron la placa, pero yo tengo lo que me acredita como propiedad la motocicleta. Está todo. A ver, vamos a poner orden. Lo que yo estoy viendo aquí es que esto es un relajo rotundamente. Así es. La señora dice que el señor que cobra ahí en los cajones donde se ponen las motocicletas, que se supone que es estacionamiento público. A ver, yo tengo entendido, y a reserva de que la gente nos diga lo contrario, ustedes que saben y que van diario al mercado, yo la verdad casi no voy de vez en cuando, pero yo tengo entendido que las personas que están ahí en lo de las motos, lo único que te hacen, te cobran 5 pesos por vigilar tu motocicleta, por taparla para que no le dé el sol, etc. Que no es un cobro obligatorio que tú le tengas que dar. O sea, si no le pagas, ¿no te puedes estacionar ahí? No, porque es público. Ahora, ¿quién le permite a estas personas que estén ahí en el mercado, en los cajones de las motocicletas, dando este servicio si se supone que es público? Aquí lo que la señora está alegando es que por el hecho de que ya tiene 3 o 4 días que no le paga el señor, él mismo sacó su moto y habló a los de vialidad para que se la llevaran porque no tenía placas. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene que resolver esto? ¿Quién?
¿El ayuntamiento? Él es el que da los espacios. ¿Dónde están los inspectores? El ayuntamiento, y para acabar, luego interfiere, o interviene más bien, vialidad. ¿Por qué? Porque si obviamente esta motocicleta estaba fuera del cajón, pues se dice... Aquí los menos culpables en esta ocasión son los de vialidad. ¿Por qué? Porque los señores están haciendo su trabajo en que la moto no cuenta con placas, obviamente no tiene los papeles en regla, lo que tienen que hacer es llevársela. El relajo del estacionamiento, como dice la señora, es que me acusó con los de vialidad porque tiene días que no le pago y yo no, y no debe de cobrar porque es gratuito, es un problema que tiene que resolver la subdirección de mercados porque ellos les permiten que estén ahí. Así es. Que lo resuelvan o los quitan o anuncien mejor que son 5 pesos para las motocicletas, ¿no? Claro. Pero algo tiene que suceder para llevar un orden. Y precisamente tenemos ahorita igual unos audios donde confronta a esa señora Ruti López al Cenecto, que es el que les cobra 5 pesos. Escuchemos. Regalando el corazón desde cuidar a la moto. ¿Y hace cuánto tiempo hace esto? Ahorita están, ahorita tiempo en esto. Nunca va a faltar nada. Están los cascos. La gente que me dan para que le guarde los cascos. Su ropa y todo. Hasta eso de señor, pues, aparte, vea. Es de eso, pues, de señor. Me lo cuido toda la ropa y todo esto. Pídese desayuno. Hasta el desayuno me viene la mitad, me regalan el desayuno, me dan todo y le dan el casco. Entonces, la ropa que me dio. Señor, ¿el administrador del mercado le da permiso de hacer esto? Mande. ¿El administrador del mercado le da permiso a usted para hacer esto? El administrador no tiene que ver nada, no tiene que ver nada, ¿cómo está en esto? ¿Le da o no le da permiso? Le da el permiso de estar viejito de don Pedrito. Parece que cayó enfermo. Me dijo, cuídate, tú trabajas. Me pongo a trabajar. La gente viene, me dan dieta, el otro viene, me dan desayuno, me dan todo. No es cierto, porque a mí no viene y me dice, ¿sabe qué? Me va a dar, déjame lo que usted quiera. Usted va a mi puesto y me dice, ¿sabe qué? Me debe tantos días, ya son 20 pesos de 4 días, ¿sí? No me dice cuánto me va a dar, o ¿sabe qué? Se me olvidó, jefa, me va a regalar para un chicle, o me va a regalar para un refresco. No lo dice, usted me dice, tanto es. Viene, ¿sí? Y dice, toma 5 pesos para cuidar mi moto, correcto. No. Pregúntale. Yo soy la que vengo a buscar mi moto y usted qué me dice. Pregúntale. ¿Cuánto es? Son 5 pesos. No me dice, regáleme para mi chicle o lo que usted quiera, sus centavitos. No lo dice, señor. Usted cobra 5 pesos por el estacionamiento. ¿Sí? Sea quien sea. Me está regalando. Pues bueno. Ya escucharon ustedes, tremendo zafarrancho que se armó en el mercado. Ahí te digo, precisamente tenemos imágenes del estacionamiento, este cajón público de las motocicletas, ahí sí. Y pues bueno, aquí ¿quién tiene que intervenir entonces? Para que ponga orden. Uno dice que sí les cobra. Mercado, los inspectores. El otro dice que no les cobra, que lo que la gente... Es que la compañera Alfredo Artea insiste que vialidad, y aquí lo que yo le estoy diciendo que vialidad es el que menos tiene que ver porque son... cajones para motocicletas que están en el mercado, son del mercado, es estacionamiento del mercado para motocicletas, o que nos aclare lo contrario el subdirector. Así es. Mejor, ¿no? Mañana entrevistamos al subdirector de mercados y que nos aclare esta situación. Así es. Y bueno, vamos a ir a un corte comercial. Regresando, le tengo toda la información completa de lo sucedido en Ciudad del Carmen, de esta señora que pues desgraciadamente balacearon y que al parecer tiene como una hora que dieron aviso que falleció, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Toda la historia completa regresando del corte. La esquina del buen sabor, cocina económica y antojitos, les ofrece filete de pollo o cerdo a la plancha o empanizado, pop chuk, chuletas, hamburguesas. Contamos con un menú diferente cada día de la semana. Nuestros platillos están elaborados con recetas tradicionales y llevan ese toque casero que nos encanta. Cocina económica y antojitos, la esquina del buen sabor. La Torreta, pizzería y tratoría. Les esperamos todos los días en nuestro nuevo local,
Avenida Miguel Alemán, esquina con Rosales, barrio de San Francisco. Promociones de domingo a jueves. Sabor y tradición desde 1994. La Torreta, pizzería y tratoría. El Langostino Coctelería. Vive la experiencia de degustar los más ricos mariscos de Campeche y acompáñalos de tus bebidas favoritas, deliciosas entradas y una inigualable vista al mar. Usted y su familia disfrutará de la más deliciosa gastronomía campechana y de la mejor cocina regional. Venga y pruebe nuestros platillos preparados con los pescados y mariscos de la más alta calidad, frescura y variedad. Estamos ubicados en Avenida Pedro Sainz de Baranda, en Las Palapas 15 y 16, frente al Estadio de Béisbol Nelson Barrera Romellón. Cuando nos visites, habrás conocido lo mejor de Campeche. El Langostino Coctelería. Centro Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices. Kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores número 376, entre calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. Panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el Memex, uniformes y bordados. Confección de uniformes escolares y ejecutivos, bordados de alta calidad, uniformes deportivos, gorras, vinil textil, serigrafía. Somos fabricantes. Avenida Gobernadores número 344. Informes al 981-14-48413. Memex. Restaurante Chacpel, la mejor comida tradicional y de mariscos en todo Campeche. La más alta frescura y calidad de la región, donde podrás degustar deliciosos platillos de camarones, langostas, pulpo y una gran variedad de pescados con un toque sin igual de nuestro chef. Sin faltar los mejores licores y vinos de la casa. Estamos cerca de ti en Avenida Lázaro Cárdenas número 8, entre calle Marte y Niebla, frente al Parque Chimbal. Nuestros clientes y amigos nos han identificado por más de 20 años como la mejor cocina de Campeche. Somos una verdadera tradición. Restaurante Chacpel.
Restaurant Langostino los espera con las puertas abiertas, donde viajará al viejo mundo de los sabores caribeños y peninsulares. Las especialidades las preparamos con ese rico sabor que nos da nuestra experiencia, desde comida tradicional hasta pescados de seleccionadas especies y camarones. Todo un festín y un paraíso al paladar. Estamos cerca de ti, calle 10B, número 4, Colonia La Ermita, enfrente de la SCT, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Nuestro servicio da sentido al gentilicio campechano y es sinónimo de nuestro prestigio. Venga a conocernos. Cuando nos visites, habrás conocido lo mejor de Campeche. Restaurant Langostino, todo un festín y un paraíso al paladar. Información y ahora sí, la situación en Ciudad del Carmen cada día está peor y como ya le comentábamos ayer en la noche madrugada. En la madrugada, así es, una balacera en Ciudad del Carmen allí. ¿Qué fue lo que pasó? Así es, licenciada, pues bueno, la información que tenemos hasta el momento es que esta mujer lamentablemente ya falleció en el hospital en Ciudad del Carmen. Ella fue rafagueada prácticamente por dos sujetos que le interceptan ahí sobre la calle 19 de la colonia Benito Juárez. Pues bueno, esta mujer, también otro dato muy importante es que al parecer estaba embarazada esta mujer. Y pues bueno, hay dos personas detenidas, dos sujetos, uno de ellos presuntamente es un agente de la Policía Federal. Ellos después de haber balaceado en este vehículo y lesionado a esta mujer, pues bueno, intentaron darse la fuga en un vehículo Bora. Esto, pues bueno, se hizo una persecución por parte de los agentes de la Policía Estatal Preventiva Municipal. Y finalmente, tras estos sujetos que intentaron hacer la fuga, no se detuvieron, pues bueno, los agentes chocan su patrulla contra el vehículo, finalmente estos terminan estrellándose y pues bueno, fueron asegurados. Hasta el momento es la información que tenemos. Presuntamente están involucrados igual con dos robos, esto en un Oxxo y a una gasolinera, donde lesionaron con la cacha del arma a uno de los despachadores. Obviamente les quitaron el efectivo, se desconoce hasta el momento el monto y posteriormente se dan a la fuga y es donde balean a esta mujer a bordo de su vehículo, donde lamentablemente hasta el momento tenemos información de que ya falleció esta mujer. ¿Tenemos el nombre de la...? No, licenciada, hasta el momento no han proporcionado el nombre completo de esta mujer. Pero lo que tenemos de información es de que estaba embarazada y que al parecer ya falleció ahí en el hospital en Ciudad del Carmen. Pues bueno, terrible este caso que obviamente a temprana hora estaba circulando en las redes sociales y pues vamos a estar muy al pendiente de la información que otorgue la Fiscalía del Estado, pues para que ustedes estén informados acerca de lo sucedido. Muy feas las imágenes, muy grave la situación y bueno, esto es un momento más para exhortar a los ciudadanos a que tenemos que protegernos entre todos y que bueno, hay que ayudar también en cuanto ustedes vean a personas sospechosas, a que también lo reporten y pues bueno, que las autoridades en materia de seguridad en Ciudad del Carmen están dejando mucho que desear porque la isla cada vez se torna más peligrosa. Y pues bueno, no sabemos qué más va a suceder. Se desconoce el motivo por el cual estos dos sujetos, pues obviamente, balean a esta mujer. Hay muchos comentarios también en las redes sociales que prácticamente rafaguearon el vehículo. Pues vemos los cristales completamente quebrados, el panorámico, la lesión que fue directo contra esta ciudadana, la querían asaltar. Es lo que se desconoce porque al parecer esta mujer se encontraba en una farmacia, al subir al vehículo e incorporarse hacia la calle, hacia la avenida, pues bueno, estos individuos la interceptan, balean su vehículo, la lesionan, se suben a otro vehículo, un vehículo Bora, ahí comentaban, en color negro, y se dan a la fuga rumbo hacia el puente Zacatal, donde, le vuelvo a repetir, hubo una persecución por parte de los policías estatales y pues bueno, en muchas ocasiones se les pidió que descendieran del vehículo, que tuvieran la marcha del vehículo, descendieran, estos hicieron caso omiso y finalmente terminan chocando la patrulla contra este vehículo para que se puedan detener, descienden los oficiales con sus armas largas
y pues bueno, aseguran a estos dos sujetos, ¿no? Uno de ellos presuntamente un agente federal. Hay también asegurado un arma de fuego, donde presuntamente es donde balean a esta mujer, ¿no? Pero bueno, lo importante es que sí pudieron agarrar a estas dos personas que cometieron este delito. Los paramédicos de la Cruz Roja y también auxiliaron inmediatamente a esta mujer, la llevaron hasta el IMSS de ahí de municipal, y pues bueno, desgraciadamente la información que tenemos hasta ahorita, esto que le digo aproximadamente a las 13 horas, es que habían comentado, 13, 14 horas habían comentado de que lamentablemente ya había perdido la vida esta ciudadana. Pues bueno, ya lo escucharon ustedes, lo bueno es que estas dos personas ya están aseguradas, y pues bueno, esperemos que caiga todo el peso de la ley, sobre todo porque fue una mujer embarazada la que falleció el día de hoy. Y bueno, de ahí nos vamos hasta Selchacán con mi compañero Luis Pereira. Buenas tardes, Luis Pereira. Muy buenas tardes, como siempre, el saludo caluroso desde la Sabana del Descanso, licenciado Farini. Vamos a conocer de que en días pasados se llevó a cabo pues una nota no un tanto agradable, y esto para el señor, el profesor Manuel Tuch, quien por medio de un escrito solicitó hacia este medio informativo de que se le haga el uso de la réplica para darlo a conocer. Antes de que continúes, Luis, quiero leerle al público precisamente el WhatsApp que llegó, que nos pidieron que fuera de manera anónima, que dice: buenos días, disculpen las molestias, quiero poner una queja porque aquí en Selchacán no hacen nada para ponerle un alto a una familia, a la familia de Manuel Potpuch, que por años está matando animales, perros, gatos y pollos, ya que tira veneno. Tira a los animales en terrenos ajenos y siempre dice que cualquier animal lo matará, y lo hace con un descaro, y el mal olor siempre lo sufrimos los que vivimos en el barrio de San Antonio, calle 31 sin número, frente a la normal, ya que hemos pasado esta molestia a Salubridad y jamás ha hecho caso. Todos ignoran cuando esta familia al igual roban albarradas. Por favor, que esto sea anónimo, porque siempre hay problemas, es pleitista esa familia. Y pues bueno, como ustedes saben, llegó precisamente otro oficio para el licenciado Carlos Martínez con asunto de aclaratoria y petición de réplica el día 11 de marzo. Y pues bueno, este escrito, que como ya se lo hemos presentado, lo envió el profesor Manuel Pot, quien dice que se dirigió a nosotros de la manera más atenta y respetuosa, comunicando su indignación, inconformidad y enojo por la nota publicada el día jueves 9 de marzo del presente año en su página de Facebook, en la cual se atenta a mi esposa, ya que menciona explícitamente mi nombre y guardando en anonimato el de la parte acusadora, al igual que enseña la fachada de mi hogar de esta manera, atentando en contra de mi moral ante la sociedad e imagen como profesor en el municipio. Y pues bueno, pidió su derecho de réplica, como ustedes ya lo saben, y hoy mi compañero Luis Pereira pues ya pudo localizarlo, ya se tiene la versión por parte del profesor. Adelante, Luis. Claro que sí, licenciada, acudimos de forma inmediata pues para darle respuesta a esto que solicitó el profesor, y amablemente nos recibió en su hogar, y esto fue lo que dio a conocer de voz propia. Mi nombre es Manuel Jesús Potpuch. Profesor, lo que quiere dar a conocer. Mira, debido a lo sucedido el fin de semana, el viernes más bien, mi familia y yo nos sentimos agredidos, y esperando la respuesta de la petición que yo le envié a la barra, entonces estoy esperando la respuesta para que yo me ponga en contacto con ellos y me resuelvan de manera favorable y saber. Y les exijo al programa de la barra, me manden o me den a conocer el nombre de la persona que hizo esa denuncia anónima, porque de antemano pues pone en evidencias mi nombre, mi familia, y lo más penoso es que hasta la fachada de mi casa aparece en ese programa. Entonces yo le pido al licenciado Carlos Martínez que de favor me pudiera proporcionar el nombre de esa persona para que yo pudiera actuar
penalmente en contra del que sea responsable. Niega categóricamente las acusaciones que se hicieron en su contra. Efectivamente, voy a actuar penalmente para que se me compruebe con hechos lo que esa persona dice de mi persona, ¿verdad? Que son dos motivos por los cuales me tiene indignado: envenenamiento y robo. Yo no sé en qué momento me ha visto envenenando animales, y sobre todo el robo de albarradas o piedras que esa persona me culpa. Entonces quisiera que el programa me proporcione el nombre de esa persona para que yo pueda actuar penalmente en contra y pues se le aplique la ley para que esa persona no siga actuando de esa manera. Muy molesto, profesor. Bastante, porque es mi familia, yo tengo muchos conocidos, yo trabajo aquí en mi municipio y mucha gente me conoce, y cual más me pregunta qué pasó, qué lo otro. Entonces me tiene indignado, y por eso le exijo al programa La Barra que me proporcione los datos, o si no, pues tener que buscar otra alternativa. Mi nombre es Manuel. Adelante, Luis. Pues bien, esto fue lo que dio a conocer en estos momentos muy molesto, en el cual comenta de que pues simplemente son falsas las acusaciones que se hacen en su contra, y estaba pidiendo directamente pues el contacto de la persona que realizó este tipo de, llamémosle, de difamación hacia su persona y hacia su familia, porque dio a conocer de que va a actuar de forma legal. Estas imágenes que estamos mostrando a continuación son de lo que se encuentra en el patio de su casa, donde amablemente logramos entrar y se ve una gran variedad de animales. Simplemente yo siento de que a veces se llevan a cabo pues mensajes no muy ciertos, pero sin embargo esta persona, el profesor Manuel Puch, pues está haciendo el uso de que se les corresponde de su réplica, y en el cual sí muy molesto, y dice que va a continuar con esto hasta dar con la persona de que ocasionó este mal a él y a su familia. Bueno, ya como lo había comentado el licenciado Carlos Martínez, que también el día de hoy se encuentra ausente por cuestiones laborales, él comentó que se le daría, se le proporcionaría el nombre de la persona y el número del cual fue enviado el mensaje. Y pues bueno, también aclararle, como le mencionamos el día de ayer a la ciudadanía, que en este programa sí hay derecho de réplica, sin embargo, nosotros tenemos que publicar la información, las denuncias que nos mandan los ciudadanos, ustedes los ciudadanos que están inconformes con alguna situación, y pues bueno, siempre se les pide que dejen su nombre, porque pues nosotros necesitamos saber que es un ciudadano, y no por medio de troles o de cuentas falsas que se envíe una información. Dejan su nombre, aunque ellos pidan que se pase de manera anónima, que es lo que nosotros hacemos, porque muchas veces también hay represalias, y ustedes lo saben, para las personas que denuncian, que hacen alguna denuncia, hay represalias, y pues bueno, intentan también proteger su identidad. En este caso, en el caso de una acusación hacia una persona en específico, porque no es una autoridad, el profesor no es una autoridad, no es un funcionario público, cuando se trata de un funcionario público, se pasa la denuncia tal cual de la gente, aunque la manden anónima. En este caso es un ciudadano, y pues bueno, precisamente nosotros estamos abiertos al derecho de réplica que él tiene. El día de hoy pues ya se manifestó, ya dijo su inconformidad, y tomará acciones legales en contra de quien dice él lo está difamando. Efectivamente, licenciado, efectivamente, bueno, pues por nuestra parte ya acudimos a visitar a esa persona, ya el profesor va a continuar con sus cuestiones legales posteriormente. Si me permite, licenciada, en la siguiente nota, acudimos, este medio informativo acudió al poblado de Sinú, una población muy cercana al municipio de Selchacán, a la cabecera municipal de Selchacán, escasamente a 4 kilómetros, donde una familia, la señora Cecilia Canuto y su esposo de la Cruz Cahuich Ordóñez, nos abrieron las puertas de su casa para dar a conocer pues la forma en que están viviendo. Piden un apoyo para que se les atienda de inmediato por parte de las autoridades, o por parte de quien se les siente el corazón.
colchones, algunas maderas, que la casa está muy, muy, muy mal. Estas personas son de la tercera edad, ya no pueden trabajar. Su esposo acaba de ser operado de la vista y todavía aún no queda muy bien. Estas personas piden el apoyo de parte de los ciudadanos para que ver quién les puede echar la mano, porque así lo dieron a conocer, y en el cual tenemos un audio y una entrevista, licenciada, si usted me lo permite, para dar a conocer de voz propia lo que sucede en el poblado de Sino. Adelante. Volteó la casa. ¿A qué se llena de agua? Cuando la inundación se llena de agua. Y disculpe que yo le haga esta pregunta. ¿Cómo es que viven ustedes? ¿Quién le proporciona comida? ¿Cómo es que lo hacen ustedes? Coménteme. Pues la verdad, ahorita no tanto lo estamos pidiendo. Él cobra su tercera edad, yo cobro mi tercera edad, y la prospera que nos dan. Pues con esto, licenciado, pues vemos cómo hacemos con un poco de comida. Tenemos que menudear el dinero para comprar algo, que sea un pedazo de pollo, un poco de carne. Pues ahorita no tanto vemos, tenemos un poco de maíz, yo un poco de maíz, el terreno que sembró. Claro. Tenemos un poco, con un partido de nixtamal que yo pongo, nos dura 2-3 días. A veces compro una maseca para revolver que no esté muy ágil la masa. Con esto, ahorita estamos viendo esto. Muy bien, que me siga enseñando su casita, a ver cómo se encuentra. Las paredes, cómo se encuentran de este lado. A ver, pase por acá, mire. Pase por acá. Para que vayamos viendo la situación que se encuentra. Y sobre todo, pues la necesidad de una reparación total de esta vivienda. Ya que corre mucho riesgo y podría incluso hasta caérseles encima. Sufriendo algún daño en el cual puedan pues, seriamente lesionados. A ver, vamos a enseñar de este lado, que me enseñe si es tan amable. Vemos de que sí se encuentra demasiado deteriorado. Pueden ver por las imágenes que les estamos presentando cómo pues el aire filtra. Afortunadamente ahora en esa temporada pues no hay tanto frío. Claro. Perfecto. De ese lado, ¿cómo se encuentra? Y cuando llueve, ¿qué es lo que hacen ustedes? Pues, licenciado, cuando termina la lluvia, tengo que secar para poder dormir adentro. ¿Y ustedes se mojan? No nos mojamos. Cuando viene la lluvia así, nos mete. Cuando viene así, pues poquito se mete. Pero ahorita el tiempo de calor que está bien. Cuando empieza la lluvia, es lo más duro para nosotros, ¿no? Gracias a esos muchachos y una prima que me está luchando por nosotros, pero no nos oye igual, no nos oye. Nos comentas, Luis, que los hijos de esta pareja fallecieron. ¿Cuántos hijos tenían? Al parecer eran tres de sus hijos que han fallecido, y este es su segundo matrimonio que tiene la señora Cecilia Canuto, en el cual no lograron tener hijos algunos. Más sin embargo, la situación, de acuerdo a las imágenes que les estamos presentando, pues son muy, muy duras, porque pues quieren seguir teniendo una calidad de vida. El baño, pues, no sé si logramos ver el baño que se ve, donde hacen sus necesidades, está demasiado a la intemperie, y ustedes, y lo más peligroso de todo esto, dentro de su casa, tienen su fogón, pueden ver la oscuridad, cómo se ven las paredes, bueno, lo que pueden ser las paredes, todo negro, todo ahumado. Y estas personas me mencionan de que cuando duermen simplemente están en el fogón, pero en realidad corren mucho peligro, porque ya que el fogón está respirando todo lo que emana, todo lo que queda, y pueden al dormir quedar asfixiados. Cabe destacar, licenciada, de que han hecho la solicitud a diversas autoridades, al mismo comisario del lugar, en el cual simplemente les dice que los van a apoyar, que van, pero sin embargo no se ve el apoyo, no se ve las ganas y el interés. Ojalá que alguna de las personas que nos estén escuchando y que nos estén viendo puedan, se les siente el corazón, licenciada, y que sea un apoyo. Mucho
muchas veces a veces derrochamos el dinero en cosas innecesarias. Yo siento que esa es una buena causa, que se deberían de poner los ojos en esta familia que en verdad necesita del apoyo. No es una mentira. Y les invito para que acudan a las personas que nos están escuchando. Esto es en el poblado de Chinup, muy cerca del municipio de Tenchacán. Estamos a 4 kilómetros de la cabecera municipal, para que puedan ver y percibir en la manera en que están viviendo esta familia. ¿Pertenecen al municipio de Tenchacán, Luis? ¿Sí? Efectivamente. Las autoridades municipales pues no han dado ningún apoyo a estas personas. Estas personas no han podido dar un oficio, llevar algún oficio pidiendo apoyo al ayuntamiento. Simplemente he tenido el contacto con el comisario de esta localidad de Chinup, ya que pues por su carencia de, al parecer, no saben leer. Pues esa carencia es simplemente que no han podido llegar. Sí, tienen solamente un apoyo, que al parecer es el de 75 y más, lo que tienen. Es único apoyo, y que con eso es lo que simplemente pues viven prácticamente todo este tiempo, pero más, sin embargo, no les da más. Ellos mencionan de que están a mal comer, y por las imágenes que se están presentando, es lo único el apoyo que se han presentado. Ok, Luis, más o menos, ¿como cuántos años tienen estas personas? Estamos hablando de que el señor tiene 73 años de edad, y la señora tiene aproximadamente 68 años de edad, en el cual acudimos a este lugar. Cabe recalcar, se han acercado un grupo de la escuela del Instituto Campechano, el módulo de Tenchacán, en el cual ellos, para el Día de los Fieles Difuntos, realizan unas chozas para hacer una exhibición de altares, y se tomaron la molestia de acudir y ver por este tipo de imágenes que están estado presentando. Más sin embargo, todavía no han podido elaborar algo, porque las intenciones es crear y hacerles un tipo de vivienda más digna y sobre todo segura para estas dos personas de la tercera edad. Pues bueno, ya estamos viendo el caso de estos dos ancianitos de la comunidad de Tinún, y pues bueno, es Chinup. Entonces, pues esperamos que los ciudadanos y las personas que están por ahí cerca, pues los apoyen con alimentos, porque pues es muy triste la situación que ellos están pasando, debido a que en este caso, pues ya esta pareja no pudo concebir hijos, y los primeros hijos del primer matrimonio de la señora, todos sus hijos ya fallecieron, lo que quiere decir que están completamente solos en este mundo, y no familiares cercanos tampoco, ¿verdad, Luis? Efectivamente, están completamente solos y simplemente se dedican a pasar, y ellos piden, y lo piden en realidad con lágrimas en los ojos, piden tener una calidad de vida como la tienen muchos campechanos. Pues bueno, ojalá que también las autoridades, pues ahí el DIF municipal también los pueda apoyar. ¿Qué más, Luis? Por otra parte, ya que la importancia, licenciada, de los reportes ciudadanos cuando ven algo fuera de lo normal o ven algo que pueda causar peligro para cualquiera de los mismos ciudadanos. Esto se llevó a cabo en el estacionamiento de conocida tienda ubicada en el barrio de atropellar, y se subieron a una de las banquetas. Se bajó estos dos individuos completamente en estado etílico, y pasaron unos minutos en los que se dio el reporte a la policía municipal, y acertadamente llegaron. Cuando vieron que se acercaban las patrullas, se volvieron a subir al vehículo y echaron en reversa, pero pues, afortunadamente no chocaron ni hubo ningún daño. Lograron detenerlo, los bajaron, hicieron la detención y los llevaron hacia la policía municipal para que posterior a su despierten
porque están completamente tomados de cristiana, puedan responder sobre los pactos que llevaron a cabo. Cabe destacar que yo siento que les va a salir demasiado barato, porque bien pudieron lesionar a una persona que esté transitando por las diversas calles. Pues bueno, Luis, muchísimas gracias por la información. Estamos en contacto contigo el día de mañana. Claro que sí, licenciado, estaremos al pendiente de lo que suceda en el Selchatán y sus lugares de alrededor. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis, hasta Selchacán, pues ya lo vieron ustedes, esta situación con estos ancianitos, el derecho de réplica del profesor, y bueno, tenemos más información policiaca, dos choques. En otro tema, los accidentes de tránsito, hoy alrededor de las 8:30 horas, este accidente por alcance en la avenida Patricio Trueba cruce con la avenida 2000, donde el responsable fue conductor de un vehículo Volkswagen Jetta color blanco, con placas de estado Campeche, que no guarda su distancia, se proyecta con la parte de atrás de este vehículo, esta camioneta Ford Ranger color plateada, con una placa de Yucatán. Finalmente llegó un arreglo con sus aseguradoras, los daños fueron evaluados aproximadamente en 15,000 pesos. Otro accidente de tránsito más ocurrió alrededor de las 10 de la mañana en el centro histórico, en el cruce de las calles 12 por 61, donde el conductor de un vehículo, esta motocicleta deportiva, una BMW, al salir de la calle 61 no hace su alto obligatorio y termina ocasionando el accidente con un motopatrullero, un agente de vialidad. Los daños materiales fueron mínimos y finalmente también llegaron a arreglo entre los involucrados, licenciado. Pues bueno, tengo algunos mensajes que voy a leer, creo que algunos pues ya se me fueron por la inmediatez. José Fernando Jesús Balché dice, hay que erradicar esos problemas con Garo, dice. José Fernando de Jesús Balché, a ese subsecretario de mercados que no sirve para nada, no resuelve nada. Carlos, es nuevo el subdirector de mercados, ¿verdad? Carlos, acaba de entrar, hay que esperar para ver. Carlos Núñez, eso que dice el gobernador, mentiros, que es el estado más seguro, es pura burla. José Fernando de Jesús Balché, ¿será insegura, Carlos? Juan Ramón Muñoz Ceballos, por favor, traten de corregir la coordinación del sonido imagen en la repetición, pues tiene varios días que están fallando en ello. Ya vemos personas que por nuestro trabajo no podemos verlo en vivo y tenemos que estar adivinando. Más seriedad en el trabajo. Gracias, André y Balán, ahí le hablan. ¿Y a mí por qué? Porque usted es el encargado de ver todo eso y subir el programa. Es que también ha estado fallando un poquito el internet, ha estado un poco estable y en el momento, al momento de que se sube el programa, pues sí, una disculpa porque se difiere un poco entre el audio y la imagen, pero son problemas más que nada del servicio tan eficiente que tenemos de internet. Ustedes comprenderán y mil disculpas, pero vamos a estarlo checando. Gustavo Jiménez, se da a conocer la denuncia sin comprobar. No es que se dé la denuncia sin comprobar, sino que es una denuncia de un ciudadano como tú, y pues bueno, si en algún momento cada ciudadano tiene alguna queja, pues obviamente nosotros lo único que hacemos es informarles a ustedes, informar a las autoridades para que vayan e investiguen, y pues bueno, si en este caso como el profesor quiere venir y tener su derecho de réplica, lo tiene, pero nosotros, nuestro compromiso con ustedes, con los ciudadanos, es dar a conocer la información y las denuncias que ustedes mandan. A lo mejor, Gustavo Jiménez, en algún momento vas a tener alguna denuncia que realizar, y pues bueno, las puertas de este programa están abiertas para todos. José Fernando de Jesús Balché, no es funcionario público, pero sí es servidor público este maestro, dice. Jenner Guadalupe Macías Villajuana, esta es la gente que debe ayudar al gobernador, todo ese dinero que se llevaron el Purush, secretario de salud y los que faltan, Gober, haz algo por esa gente. José Fernando de Jesús Balché, Alito, ponte la mano en el corazón, ayuda a esta pobre gente. Anel Beatriz Colliche, hay programas para construir mejoramiento de vivienda, desafortunadamente se le da mal uso, se les da a familias de funcionarios y en su caso los mismos funcionarios son los que se benefician, dice. Olisug Mena, así es, Anel Collí, los señores no deberían vivir de esa manera, son las personas que deberían de apoyar, que debería de apoyar el gobierno, gente de la tercera edad con capacidades especiales, pero el gobierno solo tiene para su bolsa y lambiscones que le siguen en Ciudad del Carmen, viviendo horrores. Gobernador, ¿hasta cuándo? Luis Miguel Quintero Díaz Velázquez, mándenme un saludo a Ciudad del Carmen. Protel dice que alarmas, publicidad, no me puedo aventar tantos goles. Bueno, vamos a un corte comercial y de inmediato regresamos con más información, que todavía falta mucho, y también lo que circula en las redes sociales.
esquina del buen sabor, cocina económica y antojitos, les ofrece filete de pollo o cerdo a la plancha o empanizado, pop chuk, chuletas, hamburguesas. Contamos con un menú diferente cada día de la semana. Nuestros platillos están elaborados con recetas tradicionales y llevan ese toque casero que nos encanta. Cocina económica y antojitos, la esquina del buen sabor. La Torreta, pizzería y tratoría. Les esperamos todos los días en nuestro nuevo local, Avenida Miguel Alemán, esquina con Rosales, barrio de San Francisco. Promociones de domingo a jueves. Sabor y tradición desde 1994. La Torreta, pizzería y tratoría. El Langostino Coctelería. Vive la experiencia de degustar los más ricos mariscos de Campeche y acompáñalos de tus bebidas favoritas, deliciosas entradas y una inigualable vista al mar. Usted y su familia disfrutará de la más deliciosa gastronomía campechana y de la mejor cocina regional. Venga y pruebe nuestros platillos preparados con los pescados y mariscos de la más alta calidad, frescura y variedad. Estamos ubicados en Avenida Pedro Sainz de Baranda, en Las Palapas 15 y 16, frente al Estadio de Béisbol Nelson Barrera Romellón. Cuando nos visites, habrás conocido lo mejor de Campeche. El Langostino Coctelería. Centro Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices. Kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores, número 376, en Calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. Panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el Memex, uniformes y bordados. Confección de uniformes escolares y ejecutivos, bordados de alta calidad, uniformes deportivos, gorras, vinil textil, serigrafía. Somos fabricantes. Avenida Gobernadores, número 344. Informes al 981-14-48413. Memex.
Restaurante Chacpel, la mejor comida tradicional y de mariscos en todo Campeche. La más alta frescura y calidad de la región, donde podrás degustar deliciosos platillos de camarones, langostas, pulpo y una gran variedad de pescados con un toque sin igual de nuestro chef. Sin faltar los mejores licores y vinos de la casa. Estamos cerca de ti en Avenida Lázaro Cárdenas número 8, entre calle Marte y Niebla, frente al Parque Chimbal. Nuestros clientes y amigos nos han identificado por más de 20 años como la mejor cocina de Campeche. Somos una verdadera tradición. Restaurante Chacpel. Restaurante Langostino los espera con las puertas abiertas, donde viajará al viejo mundo de los sabores caribeños y peninsulares. Las especialidades las preparamos con ese rico sabor que nos da nuestra experiencia, desde comida tradicional hasta pescados de seleccionadas especies y camarones. Todo un festín y un paraíso al paladar. Estamos cerca de ti, calle 10B, número 4, Colonia La Ermita. Enfrente de la SCT, de 11 de la mañana a 8 de la noche, nuestro servicio da sentido al gentilicio campechano y es sinónimo de nuestro prestigio. Venga a conocernos. Cuando nos visites, habrás conocido lo mejor de Campeche. Restaurante Langostino, todo un festín y un paraíso al paladar. Acción Nacional, pues José Inurreta Borges, el regidor, pidió que los operativos de la calle 59 sean entre semana y que no hagan tanto mitote. Escuche usted. Respecto al operativo de la calle 59, y considero que para no causar tanto ruido, los operativos deberían de ser entre semana. Cuando hay poca gente, no los sábados por la noche, cuando está lleno de clientes, lleno de clientes. No vivimos en la edad de piedra, existe un sistema, existe un historial por cada establecimiento. El ayuntamiento sabe muy bien quién está al día y quién no. En vez de tanto mitote, yo considero que el ayuntamiento debe invitar a los propietarios, a los dueños, a ponerse al día. Yo le pido al área de tesorería y a la inspección que les notifique. Y si no hacen caso, entonces sí, que venga el operativo y que proceda lo que la ley establece. La clausura no es lo deseable. Se presta a muchas interpretaciones. Ya hay quienes dicen que quieren que el proyecto fracase. No lo veo así, ni creo que esa sea la apuesta del gobierno municipal. Pero no debemos olvidar que estamos siendo observados y que hay que actuar con mucha prudencia a la hora de estos. Y bueno, también señaló que es momento de que se revise el contrato de Red Ambiental y que también se pida una nueva tarifa. El alcalde dice debería sentarse a dialogar y a renegociar con Red Ambiental. Creo que a
5 años de haberse firmado este contrato, es necesario que se revise el contrato de red ambiental con el firme propósito de ahorrar. Es necesario revisar tarifas, rutas, barrido a mano. Se pagan 7 millones de pesos mensuales y considero que hay que modificar diversas cláusulas al título de concesión. Hay que pactar con Red Ambiental una nueva tarifa más accesible para el municipio de Campeche. Que nos expliquen la fórmula que aplican, que no nos cobren IVA, que no cobre IVA Red Ambiental. Aclaro, no se trata de cancelar el contrato por ningún motivo, porque eso causaría una crisis de basura en el municipio que ya se vivió y no es deseable. Pero considero que llegó el momento de revisar, de pedir una mejor tarifa. Le solicito con mucho respeto al presidente municipal, inicie negociaciones con Red Ambiental y las ponga a consideraciones del Cabildo, con el legítimo propósito de modificar el contrato y ahorrar. Pues bueno, ya lo escucharon ustedes, ojalá y el alcalde de verdad se siente a renegociar, porque el servicio no es tan pésimo, pero lo que te cobran de basura, terrible. ¿Qué más, licenciado? Por parte del PRD exigen nuevamente la destitución del secretario de Seguridad Pública, Jorge Argáez Uribe, por la inseguridad que se impera en el estado. Esto fue lo que dijo en entrevista Luis García, escuchemos. La seguridad pública en el estado de Campeche se ha convertido en un elefante blanco, donde las políticas públicas están basadas solo en ocurrencias de Jorge de Jesús Argáez Uribe, secretario de Seguridad Pública en el estado de Campeche, ya que estas no están dando resultados positivos para la ciudadanía. Es lamentable ver cómo la inseguridad carcome la tranquilidad del estado, principalmente en el municipio del Carmen. Vemos que a diario disparos en la vía pública, asaltos a mano armada, robos a casa habitación, homicidios con arma de fuego en la misma vía pública, linchamientos de probables responsables, donde la ciudadanía, cansada de la incapacidad del gobierno, hace justicia por su propia mano. Por lo que desde aquí, desde el PRD, exigimos una vez más la renuncia de Jorge de Jesús Argáez Uribe, secretario de Seguridad Pública del Estado. Es la inteligencia de que es la cabeza de la estructura de seguridad pública del Estado quien no tiene la capacidad para hacer su trabajo como servidor público, tal y como lo marca la ley. O sea, escucharon lo que dijo Luis García, el secretario general estatal del PRD. Por otra parte, también dijo que González Curis no tiene poder, por eso está conspirado para ir con Morena en el 2018. Otro. Ahorita no tienen el poder, y es por eso de que están conspirando contra su mismo partido y contra el presidente de la República. Ellos ya formaron un bloque para ir juntos en el 2018, y lo van a hacer. Es el caso que di a conocer ahora de las reuniones de González Curi con los altos funcionarios de Moreno. Están negociando. Yo no sé quiénes son los primeros que van a ir a Morena, pero ahí vamos a ver muchos priistas que hoy están incrustados, de hecho, en el gobierno del estado, pero que en su momento vayan a renunciar para irse a Morena. Ya lo dijo el presidente del PRI, que muchos van a ser candidatos, muchos del PRI van a ser candidatos de Morena. Y Zavala también ha dicho que va a haber desbandada en el PRI para irse a Morena. ¿Es el reconocimiento de la elección del gobernador González Curi? Si hablabas de que una negociación ahí entre el mandatario con Morena, con Laida, pero ayer con Zavala condenó esta postura. ¿Retirarías que sí existe una
confianza, sí, de ahí, una madre. Están negociando, se han juntado. Pues ahí está, licenciado. ¿Cómo ve? Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Hasta ahorita los rumores es que muchos se van a Morena, pero al final de cuentas Morena hasta el día de hoy no ha confirmado nada al respecto. Por otra parte, también tenemos una denuncia ciudadana. Recordemos que el día de ahí se instaló este operativo pistola radar ahí sobre la avenida Aéreos en Acosari, a la altura de la Gandera. Pues bueno, el día de hoy un ciudadano se quejó porque fue infraccionado él al circular a más de 60 kilómetros por hora y pues dice que él iba a 70. Escuchemos lo que dijo el señor Esteban Kamal Matos. Ayer venía yo por sobre la avenida de aviación hacia Chiná, como a la 1 de la tarde, ¿sí? Y había un retén. Entonces el retén agarra y me detiene. Me dice que iba a exceso de velocidad. Cuando sí yo iba como 65, no pasaba ni a 70, ¿sí? Entonces me infracciona y me dice el policía que venía yo rebasando a 77, mi límite, que porque hay un disco ya que dice que es de 60 kilómetros por hora y que más adelante hay uno de 50, ¿sí? Y pues la verdad no, yo para mí no es un exceso de velocidad, ¿sí? O sea, no iba a 90, sino... No, yo manejo despacio en ese pedazo, ¿sí? O venía yo despacio, ¿sí? Y venía como a 68, 70, no iba ni a 70. Sí, tomando en cuenta que es una avenida, ¿sí? No pasan niños, no, es de 3 carriles, no, considero que no es un, es una avenida de alto peligro para un transeúnte que, ¿sí? Me infracciona, ok, me levantan la infracción, pero ahora que voy a pagar, me están cobrando 1,600 pesos de la infracción, ¿sí? Sin descuento, que no hay descuento en esos tipos de infracciones. Yo digo que ahí es un abuso en el cobro, ¿sí? No sé qué piensa. Pues las autoridades. 1,600 le va a costar la multa a este señor y pues ni modos. Se excedió, la ley es la ley, ni modos. Y ahí claramente, él lo dijo, están los letreros donde dice uno 50 kilómetros por hora metros de antes de llegar a la glorieta del aeropuerto y al inicio de esta avenida hay uno que dice 60. Entonces, digo, vas conduciendo, tú mismo sabes a qué velocidad vas. Entonces tienes que hacerte responsable si estás infringiendo la ley en ese momento. Te creíste, ni modo, se apaga multa. Bueno, y por otra parte, el gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas, el día de ahí, pues lo cachamos al gobernador, el día de hoy, supervisando la obra del Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana de Campeche, que se va a inaugurar la próxima semana, esto con una inversión de más de 8 millones de pesos. Ahí, en una entrevista, el gobernador del estado habló para las cámaras de La Barra de cuánto es esta inversión y cuándo se va a inaugurar. Importantísima la obra y creo firmemente que va a ayudar mucho. Será un centro regional de excelencia para apoyar y para respaldar a las niñas y a los niños de Campeche. Una obra muy importante. Inversión de más de 8 millones de pesos, aquí trabajando en equipo con el apoyo del gobierno de la República, el DIF, el Seguro Popular, el presidente Enrique Peña, todos trabajando en equipo. Muy buena obra, te la voy a inaugurar, van a ver qué bonito está. ¿Cuándo será inaugurada? Esta semana, venimos a esto, esta semana la vamos a inaugurar. Pues bueno, ahí está la información que dio el gobernador de manera adelantada. Y bueno, también tenemos unos aspectos ahí de un camión en mal estado, el camión con número 02 de Sutuk, de Planchac en mal estado. Pues bueno, ahí para que los propietarios, pues de verdad hagan algo, porque no pueden seguir así las unidades de transporte. ¿Dónde están los inspectores del Instituto Estatal de Transporte? ¿Dónde estarán? ¿Los operativos? ¿Dónde están los operativos para taxistas? ¿Quién sabe? Los operativos para los Uber, pero para el transporte público hace falta. Así es. Y bueno, el día de hoy también en el Centro de Convenciones Campeche Siglo XXI se hizo entrega del facsímil de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Esto en el margen del centenario de la Constitución. Ahí estuvo Enrique de la Madrid Cordero, quien habló con respecto a este tema, así mismo como el gobernador del estado. Recibir el facsímil de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el marco del centenario de su promulgación. El Estado de Campeche lo recibe con el más profundo de los compromisos cívicos de nuestro país. Al recibir este facsímil de la Constitución, reiteramos nuestra convicción como un Estado comprometido con nuestra República,
En nuestra Carta Magna se expresan todas las aspiraciones de la sociedad globalizada. Por supuesto, resalta nuestro turismo, uno de los sectores más grandes e importantes de nuestra economía, 8.7 del PIB, 77% de las exportaciones de servicios de nuestro país y más de 9 millones de mexicanos y mexicanas que trabajamos vinculados al turismo. De esta forma, México se ha consolidado como la economía número 14 o la onceava si se toma en cuenta el poder de compra. Y los especialistas coinciden en que en próximos años México estará dentro de las 10 economías más grandes del mundo. No obstante estos logros, debemos reconocer que aún persisten en el país problemas como un nivel de pobreza alto, en donde alcanza prácticamente a la mitad de la población, un crecimiento económico insuficiente y el rezago en varias zonas de nuestro país. En los últimos 5 años, 20 entidades federativas han crecido más que el promedio nacional. Y los 10 estados con el mayor crecimiento están precisamente vinculados a la integración con el mundo. Las entidades que han crecido... Y bueno, al término de este evento se dio una conferencia de prensa precisamente por el evento del Ironman 70.3 en Campeche. Ahí en la conferencia de prensa, Jorge Carlos Hurtado Montero explicó lo que va a suceder con este evento. Para este 2017 tenemos al día de hoy 16 eventos programados en los cuales participarán alrededor de 11.000 deportistas, teniendo un impacto aproximado de 40.000 personas asistentes a dichos eventos, generando una derrama de más de 100 millones de pesos a nuestros estados. Entre los eventos más importantes, que es este fin de semana, tenemos el Ironman 70.3, el cual rompió todas las expectativas que teníamos. Tenemos desde hace 3 semanas el evento totalmente saturado. Tenemos un poco más de 1.400 inscritos de 30 países, con el cual tenemos todos los hoteles saturados. Las aerolíneas tuvieron que poner equipos aviones más grandes para cumplir con la demanda, con el cual nos hemos estado reuniendo en coordinación con la Secretaría de Turismo, con restauranteros, con hoteleros, con prestadores de servicios turísticos, con todas las instancias de seguridad para salvaguardar y quedar bien con todos los atletas y visitantes que estarán en Campeche. Pues ya tenemos hoy un evento de poco más de 1.400 inscritos, pero que vienen en promedio con cada atleta de 2 a 3 personas. Entonces tendremos en la ciudad este fin de semana alrededor de 4.000 personas, con lo cual, según lo que hemos estado checando, pues sí, por eso la Secretaría de Turismo, una base de 5 noches por atleta que han estado. Y pues bueno, este evento pues ha dado mucho de qué hablar y pues sí, sí se han estado cumpliendo con las expectativas, en el sentido de que pues llegan 1.400 deportistas a Campeche, y la información que tenemos hasta el momento es que todos los hoteles de la ciudad están abarrotados, y pues bueno, en este caso la derrama económica para Campeche, esperemos que sea buena. Ya estaremos al pendiente de los resultados que vaya a dar el secretario de Economía o el mismo gobernador del estado, pero por lo que nos han informado, los hoteles están completamente repletos, desde el más grande hasta el más chico. 1.400, aparte la familia. 1.400 deportistas. Aparte el equipo técnico, entrenadores, la familiares, familia, amigos, los que vienen a echar gente horas, que viene a ver. No, hombre, va a sí, estar buenísimo este evento. Así es, y bueno, vamos a estar publicando en nuestra fanpage de Noticias en la Barra el calendario de los eventos deportivos relevantes de en el 2017, aquí se lo tengo y lo vamos a estar publicando. Y bueno, también ahí en conferencia de prensa estuvo el secretario de Turismo, Jorge Manos Esparragosa, quien él comentó que se le apuesta al turismo deportivo, pues lo que dice es que los hoteles en la ciudad ya están repletos. Le apostamos al turismo deportivo, que en los últimos años ha despertado mucho interés a nivel internacional, y un ejemplo de ello es el Ironman 70.3, que bien comentaba Carlos, la gran derrama económica que se espera. La instrucción del gobernador que me dio el día de ayer es estar muy pendiente de las llegadas de la gente al aeropuerto. Estuve hoy en la mañana, estamos preparados con material, con mapas, con billetería, los taxistas muy contentos porque ni ellos mismos están dando abajo. Las operadoras tienen reservas constantes. Es bien importante destacar que vienen los atletas en compañía de su familia. Entonces,
no solamente es el dato duro de 1.400 participantes, 1.500, sino que bueno, se duplica, son 3.000, 4.000 gentes que este fin de semana, ayer estuvimos visitando los hoteles, están llenos, pues totalidad, y aquí tenemos también nosotros como campechanos una doble responsabilidad, porque los ojos del mundo están en Campeche y que hay que estar muy atentos a ofrecer una excelente calidad en el servicio. No solamente vienen a participar y vienen a competir, sino que también van a estar visitando los restaurantes, van a hacer tours, visitas guiadas que van a la mesa de los petenes, van a visitar las playas, van a ir a los restaurantes, entonces hay que ofrecerles una excelente atención. Y pues bueno, también ahí en la rueda de prensa habló sobre el tianguis turístico en Acapulco. Ya ven que se les cobraba a los empresarios por ir a participar en la promoción de Campeche. El secretario de Turismo aseguró que este año no se les cobró. Ya se avecina lo que es el tianguis turístico de Acapulco. Vamos de la mano una vez más, destacar el apoyo del gobernador, que hay que decirlo, en apoyo a los empresarios. Históricamente siempre se les cobraba por participar en el pabellón de Campeche, en el stand de Campeche, en los tianguis. Este año no se les cobró ningún solo peso. Y esto es un apoyo no solamente a los empresarios de Campeche, sino de Carmen y de todo el estado, que aquí vamos a tener la oportunidad de vender Campeche, de seguirlo promocionando y seguirle apostando al turismo. Y ya lo que se refleja es que el turismo nacional que viene a Campeche ya no está de paso. Ya se están quedando más tiempo y eso se refleja realmente en los bolsillos de los campechanos, porque la derrama económica va en aumento. Ya se avecina lo que es el tianguis turístico de Acapulco. Vamos de la mano una vez más, destacar el apoyo del gobernador, que hay que decirlo. Pues bueno, ya lo escucharon ustedes. Y bueno, también ahí en conferencia, el secretario de Turismo Nacional, Enrique de la Madrid Cordero, aseguró que en Calakmul se han invertido 37 millones de pesos y que se está trabajando en seguridad, en la seguridad de los destinos turísticos. En el caso concreto de Calakmul, en los dos años 16 y 17, habremos gastado e invertido cerca de 31 millones de pesos. Para lo que es, por ejemplo, temas de señalética en la unidad de servicio de Calakmul, o para mejorar el museo de Calakmul, también para lo que será la construcción de una tirolesa. Y también creo que un tema muy relevante, que muchas veces lo que requiere es habilidad política, pues el que hemos podido ya consolidar el cobro único después de un esfuerzo de más de 11 años. Entonces, muy contentos con fortalecer ese destino. Y bueno, me hacen una pregunta que la generalizaría yo, sobre los temas finalmente de seguridad en los destinos turísticos. Decirles que ahí también, por instrucción del presidente, estamos trabajando en un modelo de seguridad para destinos turísticos, porque de lo que se trata es fortalecer nuestra seguridad. Pues bueno, ya lo escucharon ustedes. Y por otra parte, en el Congreso del Estado, el día de hoy se dio en el orden del día el tercer periodo extraordinario del primer receso del segundo año de ejercicio constitucional. Ahí se leyó el dictamen de la Diputación Permanente relativo a una iniciativa para inscribir con letras doradas en el muro de honor del Salón de Sesiones del Congreso del Estado la leyenda del quinto centenario del Encuentro de Dos Culturas promovida por el Ejecutivo Estatal. También se leyó el dictamen de la Diputación Permanente relativo a una iniciativa para declarar el día 22 de marzo del 2017 como la fecha en la cual se celebra el quinto centenario del Encuentro de Dos Culturas y se instituye el Comité Especial para los Festejos Conmemorativos Respectivos promovida por el Ejecutivo Estatal. También se leyó el dictamen de la Diputación Permanente relativo a un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación del Estado a impulsar acciones para el fortalecimiento de las misiones culturales en el Estado para elevar la calidad del servicio educativo promovido por los diputados Elia Ocaña Hernández y José Guadalupe Guzmánchi del partido Nueva Alianza. Mensajes de Facebook, licenciado. Así es, licenciada. Pues bueno, Irlanda Angulo Cano nos mandó esta foto. ¿En dónde o a qué número llamar para reportar una fuga de agua? Por favor, gracias. Esto en siglo XXI, sobre la calle 26, entre las calles 7ª y 5ª, frente al campo de siglo XX. Y pues bueno, un saludo a José Juan Peralta González. Dice saludos a Candelaria Campeche, a todos mis amigos. Saludos y besos hasta Candelaria. Ya nos vamos, licenciado Allín. Hasta mañana, nos vemos a las 3 de la tarde. No se les olvide dar like, compartir. Y pues bueno, aquí los esperamos. Y bueno, estése muy al pendiente de la información que circula en nuestra fanpage La Barra Noticias. Ahí cualquier información con respecto también al evento del Ironman 70.3, pues lo puede estar usted observando. Estése muy al pendiente de todo lo que sumamos. No se le olvide dar like y compartir. Nosotros nos vemos mañana. Besos.
Sabor, cocina económica y antojitos, les ofrece filete de pollo o cerdo a la plancha o empanizado, popchuk, chuletas, hamburguesas. Contamos con un menú diferente cada día de la semana. Nuestros platillos están elaborados con recetas tradicionales y llevan ese toque casero que nos encanta. Cocina económica y antojitos, la esquina del buen sabor. La Torreta, pizzería y trattoria. Les esperamos todos los días en nuestro nuevo local, Avenida Miguel Alemán, esquina con Rosales, barrio de San Francisco. Promociones de domingo a jueves. Sabor y tradición desde 1994. La Torreta, pizzería y trattoria. El Langostino Coctelería. Vive la experiencia de degustar los más ricos mariscos de Campeche y acompáñalos de tus bebidas favoritas, deliciosas entradas y una inigualable vista al mar. Usted y su familia disfrutará de la más deliciosa gastronomía campechana y de la mejor cocina regional. Venga y pruebe nuestros platillos preparados con los pescados y mariscos de la más alta calidad, frescura y variedad. Estamos ubicados en Avenida Pedro Sainz de Baranda, en Las Palapas 15 y 16, frente al estadio de béisbol Nelson Barrera Romellón. Cuando nos visites, habrás conocido lo mejor de Campeche. El Langostino Coctelería. Centro Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices. Kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores, número 376, entre Calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. Panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer.